Entre todas las rocas sedimentarias, son las calcáreas las que ofrecen mayor interés geomorfológico. Ocupan un importante espacio en la superficie terrestre que supone más de un 5% del total. En la península ibérica, el mapa litológico nos muestra el amplio espacio ocupado por las rocas calcáreas, que constituye una de las tres Hispanias litológicas en que Hernández Pacheco dividió la península. La caliza, salvo algunas variedades como la creta, se caracteriza por ser una roca dura, impermeable por sí misma pero que al estar atravesada por multitud de fisuras y diaclasas permite que el agua pueda penetrar en su interior. Su cuarta propiedad es ser soluble químicamente. Está constituida por carbonato cálcico, más o menos puro, que es químicamente soluble. El agua pura le ataca muy poco, pero si el agua contiene anhídrido carbónico o ciertos ácidos de origen orgánico, la roca se disuelve con facilidad. Así, el agua más el anhídrido carbónico, al unirse al carbonato cálcico, producen bicarbonato cálcico, que es soluble en agua. Si hay ácidos orgánicos, reaccionan con el carbonato cálcico, dando agua, anhídrido carbónico y sales de calcio. Ambos equilibrios son reversibles, lo que resulta fundamental en el proceso. En los climas cálidos, donde abundan los ácidos orgánicos, predomina el segundo equilibrio, mientras que en los fríos y templados es más frecuente el primero, aunque ambos se dan en todos los climas. Cuando la reacción se produce en un sentido, hay disolución y se forma bicarbonato cálcico u otra sal soluble. Cuando se produce en el sentido contrario, hay precipitación y se forma carbonato cálcico. El proceso de disolución es esencial en la formación de uno de los relieves más originales de la Tierra, el kárstico, nombre que procede de una región de Yugoslavia donde es muy abundante. Resulta un paisaje que llama la atención por su peculiaridad. Valles escasos, a menudo secos, importantes depresiones cerradas, escarpes rocosos, que aunque no es exclusivo de la caliza, sí es el más característico de sus relieves. Para que exista disolución, es necesaria la presencia de una roca con abundantes fisuras y diaclasas que permitan la penetración del agua. La roca debe presentarse de forma masiva, con un espesor considerable. Además, debe haber un volumen adecuado de precipitaciones. En las regiones kársticas, la circulación de las aguas es subterránea. Tan solo aparecen en superficie ríos que ya eran caudalosos cuando penetraron en la zona calcárea. Pero incluso algunos de estos ríos desaparecen repentinamente para resurgir a gran distancia. Inicialmente, el agua circula por el interior del macizo calizo a favor de las fisuras interconectadas, sigue las direcciones naturales del desagüe hasta encontrar salida y transporta el material disuelto. La acción disolvente del agua va ensanchando las grietas y forma una compleja red de galerías. La acción del agua es doble,
Por una parte, la de disolución de la roca, y por otra, la de desgaste mecánico por los materiales que transporta, con una acción similar a la de un torrente. Con el tiempo, el agua penetra cada vez más en el macizo hasta que el nivel freático alcanza una zona impermeable. Por lo general, el agua que circula en profundidad sale al exterior en las llamadas resurgencias, como esta, que corresponde al manantial de la Fuentona en la provincia de Soria. Otras veces aparecen como manantiales caudalosos donde el agua brota con fuerza. Son frecuentes las fuentes vauclusianas en las que el agua surge de manera intermitente debido a la forma del conducto subterráneo. Al descender el nivel de base, el agua circula por zonas cada vez más profundas, abandonando las galerías situadas a nivel superior, donde quedan grandes cuevas con enormes galerías que dejan la masa de calizas literalmente hueca. En las galerías se abren inmensas salas, muchas de ellas de gran belleza, que han propiciado su explotación turística. En las grutas se van formando estalactitas y estalagmitas que llegan a constituir bellas columnas de formas caprichosas. Los depósitos son extremadamente variados. En el techo aparecen estalactitas. Pueden ser muy finas, como las llamadas macaroni, formadas por las gotas que se desprenden del techo, o banderas, si escurren por una fisura. O formar los llamados tubos de órgano. En el suelo, el agua al caer deposita calcita y se concreta en una estalagmita que, si está enfrentada a una estalactita, llega a formar una columna. La velocidad de formación de estas concreciones es muy variable. Las cuevas se abren a veces al exterior por medio de profundas simas, siendo otras de fácil acceso. El paisaje que se presenta ante nuestros ojos es el de la parte exterior del karst. Vamos a detenernos en los elementos más destacados de este modelado, del que tenemos numerosos ejemplos en España. El lapiaz es una forma muy característica. En esencia, es una red de estrechas acanaladuras abiertas en la superficie rocosa por disolución. Presenta gran variedad de formas. Los de arroyada suelen tener canales estrechos adaptados a la pendiente. Los de fractura tienen anchas grietas de hasta 5 metros, muy profundas, agrandadas por disolución. Muchas veces aparecen al aire libre, haciendo especialmente dificultosa la marcha. En ocasiones están cubiertos o rellenos por tierra, a menudo arcilla. Un caso muy especial es